25 años, Alberto. Y porque las futuras celebraciones de tus cumpleaños nos encuentre a todos reunidos y felices como esta noche. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias, papá. Gracias a todos. Espero que los 25 años te hagan sentar cabeza. Pero mamá, ¿por qué me dice eso? ¿Te parece que no sé por qué te lo digo? Creo que exagera sobre mi conducta. Ni que yo fuera un calavera. Cosas de la juventud, doña Elvira. Yo les doy mi palabra que Alberto es un muchacho muy formal. Desde luego, usted es su amigo Ponce. Y ve las cosas desde otro ángulo. Es soltero y no ha formalizado compromiso como Alberto. ¿Yo? Cruz diablo. Yo moriré solterito y sin apuro, doña Elvira. Pero Alberto pronto se casará con Camila y debe comportarse como corresponde. No te quedes callada. ¿O no eres su novia? Dile lo que te han contado. Pero mamá... Es inútil. Salió sufrida igual a la madre. A decir verdad, querido Alberto, mi hija tiene informes muy desagradables sobre tus correrías nocturnas por los bailongos y lugares de mala fama. Coronel, yo... Esas son calumnias. ¿Calumnia? ¿Cuando lo vieron salir de una infecta casa de la calle Chile? ¿A mí? ¿A él? A los dos. Además, ya es público y notorio que hace unas noches, Alberto Rosales, en un tugurio de la calle Rodríguez Peña, ganó un premio al mejor bailarín de tango. ¿Tango? ¡Tango! ¡Alberto! ¡Tango! Mamá, yo... ¿Tú bailando tango?
esa danza inmoral de malevos que asquea a las personas decentes? ¿Cómo es posible que mi propio hijo esté envuelto en cosas semejantes? Es que están equivocados. Al contrario, estamos muy bien informados. Me refiero a que el tango no es lo que la gente dice. El tango es una música auténtica, nuestra. ¿Qué estás diciendo, Alberto? Sí, papá. Aunque ahora nos cueste admitirlo, algún día el tango se pondrá de moda y lo bailarán hasta en sociedad. ¡Basta! No quiero que en mi casa se digan semejantes de propósitos. Bueno, tengan en cuenta que el mundo evoluciona a cada minuto. Los tiempos cambian, don Carlos. Ya estamos en 1906 y... Aunque estuviésemos en 1936, no permitiré jamás que un hijo mío, a punto de terminar su carrera de abogado, frecuente lugares donde se bebe y se baila tango, además. Reconozco conocer alguno de esos lugares, pero no los frecuento, papá. Es muy simple. Como yo compongo uno que otro tanguito, cuando lo estrenan, Alberto me acompaña. Pero yo les aseguro que llegamos, escuchamos mi tango y nos vamos enseguida. No es cierto. Sé por mi hermano Esteban que ustedes van todas las noches a Palermo. A un recreo vergonzoso que lo llaman... Lo de Hansen. Eso es lo de Hansen. ¡A lo de Hansen! Pero si según tengo entendido, ese lugar solo concurre gente de mal vivir. Deberías respetar nuestro nombre. Siquiera por mí, que soy tu hermana y voy a contraer matrimonio. Oh, no importa, Inés. Soy hombre de espíritu amplio. Pero nosotros no. Y no vamos a permitir que se manosee el nombre de nuestra hija. ¡Qué compatriedad! Otro poco de champagne, coronel. Es que yo... María. Señor. Sírvanos champagne en el jardín. Bien, señor. Es una buena idea, don Carlos. Un poco de fresco nos vendrá bien a todos. Vamos. Sí, vamos. Óyeme. ¿Hasta qué hora la piensan seguir? ¿Y qué querés que haga, mocho? No sé, pero algo hay que hacer. Mira la hora que es. Es que si llego a decir ahora que tengo un compromiso, el viejo me cuelga. Decime, ¿cuándo pensás ponerte los pantalones largos? No es eso, mocho. Lo que pasa es que no quiero contradecir a mis padres. Entonces no voy a tener más remedio que irme solo. No, párate ahí, espera. Más, no puedo. Lo de Hansen debe estar brillando por los cuatro costados. Y voy a faltar justo esta noche que me estrenan mi último tango. Escucha el título. Sacale viruta al piso. No me lo digas dos veces que se me piantan los pies. Entonces aprovechemos y usamos. Total, la bronca se va a armar lo mismo. No, espera. Me voy a tirar un lance. Cuando comencemos la conversación, ¿qué tal? ¿Qué tal? Papá, ¿puedo hablar con usted? Permiso. Papá, quisiera pedirle una cosa. Sí, ya sé, hijo, sí. Puedes fumar en mi presencia. ¿Fumar? ¿Acaso crees que no he advertido que fumas a escondidas? Fuma tranquilo, hijo. A tu edad yo no me hubiera atrevido a fumar delante de mi padre. Pero, en fin, los tiempos cambian. ¿No es así, Ponce? ¿Qué se le va a hacer, don Carlos? No, papá, no se trata de eso. Lo que ocurre es que como hoy es mi cumpleaños, me esperan mis amigos de la facultad para festejarlo. Y les prometí que iría un ratito con Mocho. ¿Con Mocho? ¿Qué es eso, Mocho? No, quiero decir Ponce. Pero dijiste Mocho. Sí, dijiste Mocho. ¿Qué se le va a hacer, don Carlos? Así me llaman cariñosamente los muchachos. ¿Puedo ir, papá? ¿Pero cómo se te ocurre pedirme semejante cosa? Bueno, es un compromiso que... Hoy cumplo 25 años, papá. Por eso, tu compromiso está aquí. Con tu familia, tu prometida, tus futuros suegros. ¿Dónde podrías estar más a gusto que aquí? ¿No es cierto, Ponce? ¿Qué se le va a hacer, don Carlos? ¿Cómo se llama? Sobre las olas. Es el último vals que llegó del extranjero. ¡Ah! ¡Del extranjero! ¡Con razón! ¡Ya me parecía! ¡Es una belleza! Además, lo tocas con un gusto. ¿Cómo se ve que lo sientes? Por favor. Tócalo otra vez, Camila. Es precioso.
Le van a hacer poner colorada. No te hagas rogar, hija. Sí, 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 otra vez, ¿eh? Bueno. Total, es temprano. Es maravillosa, muy maravillosa. Bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. No pierdan tiempo, que tienen que ir hasta Flores. ¿Y de noche? Ya saben que los esperamos el domingo. Iremos, Licia Sara. ¿Alberto? Sí. ¿Despedite de tu novia? Tengo que pedirte perdón, Alberto. Esta noche en la mesa me comporté como una chiquilina. Es que te quiero tanto. Yo también te quiero. Sí, lo sé. Pero a veces te siento tan lejos mío. ¿Cómo se te ocurre? Alberto, no veo el momento de ser tu esposa. ¿Cuándo me dirás la fecha de nuestro casamiento? El domingo, en la retreta de la plaza. Hasta el domingo. Bueno, yo también me voy. Mañana tengo que madrugar como siempre. Ay, si mi hijo fuera como usted, Euclides. Oh, no se angustie así, doña Elvira. Muy pronto yo también seré su hijo y compensaré sus pesares. ¿Oís, Alberto? Tendrías que seguir su ejemplo en vez de perder las noches por ahí. Pero mamá, de nuevo. Lo que pasa es que yo soy un hombre formal. Y cuando un hombre formal tiene la suerte de encontrar una mujer como Inesita, no arriesga su buen nombre y honor por nada del mundo. Muy bien dicho, muchacho. Buenas noches a todos y mil gracias por tan amable velada. Buenas noches. Hasta el jueves, Euclides. Hasta el jueves. Bueno, yo también los dejo. Que descansen. Gracias, Ponce. Hasta mañana. Hasta mañana, doña Elvira. Hasta mañana, Ponce. Papá. Oye, mi cumpleaños. No insistas, Alberto. Estas no son horas para andar por ahí. Vamos a dormir. Vamos. Pero que se vaya la policía.
Aquí todo está tranquilo. Venía a la mesa conmigo, Garmendia. Y vos, anda para aquel lado. Señores vigilantes, no ven que todo está tranquilo. Hasta luego, señores. A vida de él. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pero fíjate vos, esa pobrecita. ¿Te quieres casar? A ver, che, pibe Ernesto. No cae un tangazo para estos salvajes. ¿Qué te pasa hoy? Estoy harta de estos escándalos. Eso me pasa. ¿Eso? Cualquiera diría que cuando estabas con la patota de Ortiz, te pasaba la vida en la iglesia. Entre aquella patota y esta, no sé qué diferencia hay. No entiendo qué quieres decir, Mireya. Cuando la semana pasada te libré de Ortiz, bien que me lo agradeciste. La semana pasada no te conocía como te conozco ahora. Deja a la Rivera. Parece mentira, Mireya. Usted sabe que estamos aquí aceptando el desafío de la barra de Ortiz. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué estás diciendo? Ellos juraron que te llevarían de guapos. Y nosotros vamos a sacar la cara por vos. Para cualquier mujer sería un orgullo eso. Orgullo. ¿Por qué? Ni Ortiz ni Rivera me han querido nunca. Yo solo les sirvo de pretexto para demostrar quién es más valiente. Pero lo mismo se pelearían por cualquiera. O por vos. Seguro. Para que sepas. Por mí se han sacado chispas más de 4 varones. ¿Qué pasa, mozo? ¿Quién hay en ese reservado? Está el inglés y María la Vasca festejando el triunfo de Holman en la Internacional. Tiene que ver cómo corre el whisky. Menos mal. Creí que se había armado otra bronca. Sí, espero un rato y verá que no estaba equivocado. ¿Cuál? Es por orquesta. El pibe Ernesto no sabe qué tocar. Uno le pide una cosa, otro le pide otra. Qué manera más imbécil de divertirse. Psst, mozo. Creí que me habías dejado de señas. ¿Qué querías que hiciera? Vamos, vamos. No perdamos tiempo, vamos. Cochero, agarre para Palermo, a lo de Hansen. Bueno, menos mal que aunque tarde saliste con la tuya. Mira qué noche. ¿Cómo te la ibas a perder? Mi buen trabajo me costó, hermano. Y decime, ¿hasta cuándo pensás seguir así? Ya sos grande, Alberto. No es que me falte carácter, mocho. Vos me conoces muy bien. Pero respeto a mis padres y es algo que me inculcaron desde chico, ¿comprendí? ¿Cómo no voy a comprenderte? Ojalá yo tuviera padres a quienes respetar. Si Camila me viera ahora. Pensar que hace unos momentos le prometí que el domingo fijaría la fecha de nuestro casamiento. De eso quería hablarte. ¿Querés a esa muchacha? La verdad, Alberto, que en estas cosas es estúpido andar con vueltas. No sé, mocho. Camila es dulce, buena. Te juro que haría cualquier cosa por no verla sufrir. Entonces será mejor que volvamos a tu casa. ¡Pare, cochero! ¿Volvemos? No, espere, cochero. ¿Qué pasa ahora? Si de verdad querés a esa muchacha, no podés hacerle esto. Sí, tenés razón. Pero hoy cumplí 25 años, mocho. ¿Cuándo voy a tener otra vez 25 abriles? Ya tendré tiempo para convertirme en un hombre de hogar. Siga, cochero. A lo de Hansen. ¡Vamos! Díganme, rascatripas, ¿van a tocar Reina de Tango o no la van a tocar? Sí, está bien. Bueno, no me hagan volver porque aquí cobra todo el mundo, ¿eh?
Oso, ¿quién es ese? El Cajetilla Salinas. ¿No les parece que está roncando demasiado fuerte? Déjalo. ¿Desde cuándo pira las polleras? Pibe Ernesto. ¿Qué? Toca Don Juan. Pero escúchame. Toca Don Juan, pibe. Y no te preocupes por ese Cajetilla. Ese rechifle es mío. Mamita, ¿qué ambiente hay hoy? Y bueno, ¿estamos o no estamos en lo de Hansen? Vení, Mireya. Vamos a bailar. No tengo ganas. ¡Para la música! ¿No les ordené que tocaran Reina de Tango? ¿Por qué cambian, che? Porque a mí se me antojó. ¿Y de ahí? ¿Se puede saber quién sos vos, Malevo? Soy quien soy para lo que gustés y donde gustés. Tomá y guardate vuelta. ¡Porquería! Dame el arma y dispara. Anda. ¡Alto! ¡Nadie se mueva! ¿Qué pasó? Nada, oficial. Oímos un grito. Vimos a uno que disparaba. Y eso es todo. ¿Con qué peleó este hombre? Yo no sé. Yo no vi nada. Siempre la misma historia. Pero ya aclararemos esto. Que se lleven el herido al hospital. ¿Alguno de ustedes vio algo? Yo no estaba por allí. Yo no vi nada. Yo tampoco. Cualquier día se va a sacar algo limpio de aquí. Pero yo voy a terminar con este tugurio. Por favor, señor oficial. No le dé importancia. Despeje, señores. Abran paso. Despeje. Despeje, señores. Vamos. Despeje. Se la dieron a Salinas. Parece que el ambiente está caldeado. Si querés, no entramos. No me conocés todavía, hermano. A mí me gusta el horno cuando no está para bollos. No sé qué pasa, pero en este ambiente yo me transformo. Vamos, vamos. Me alegra que se la hayan dado al Yuseta ese. Desde que se ha puesto de moda el revólver, estos niños vienen tan insoportables. Miren qué casualidad. Ahí llega uno al que le tengo ganas. ¿Quién es? El mentado Alberto Rosales. En cuanto lo tenga, tiro le bajo los humos. De modo que ese es Rosales. No falta nadie esta noche. Rivera, Lotito, Tacuara y el Vasco Laite. Qué elemento tan distinguido, ¿eh? Deben haber venido a festejar mi cumpleaños. Buenas noches, señor Rosales. ¿Cómo está usted, señor Ponce? Bien. ¿Qué pasa esta noche aquí? Bueno, hasta ahora casi nada. Lo de todas las noches. Un par de broncas y alguno que otro herido. Pero la que se viene, eso sí que se las trae. ¿A qué te referís, Galaico? ¿Cómo no están enterados? Ajo peliajudo. Viene la patota de Ortiz a llevarse a Mireia. ¿Qué me cuenta? No va a quedar un solo vaso sano, mi Dios. ¿La Mireia? ¿Cuál es la Mireia? La Mireia es aquella rubia que está hablando con Rivera. Este se la sacó a Ortiz la semana pasada y ahora vendrá Ortiz a llevársela de nuevo. Tendrían que haber visto lo que fue esto la noche de la catástrofe. Una batalla campal. Yo me la salvé raspando porque casualmente estaba en el baño. Pero salieron tres mozos con las costillas rotas. Lo mío fue un verdadero milagro. No te quejes, gallego. Correrás tus buenos juletes, pero seguro que aquí te estás haciendo la América. No crea usted, señor. Los mozos aquí trabajan muy poco. Casi siempre están en el hospital. Cada vez que se arma una bronca, la pagamos los mozos. Por ello. Les traigo lo de siempre, ¿verdad? Sí. ¿Qué mirás? A la Mireia. Nunca había oído hablar de ella.
es nueva en esto. Por lo que cuenta su historia es la de tantas, de buena familia. Pero se le cruzó un tipo y lo de siempre. Ahí la tenés. Y es una lástima, porque esta no es como las otras. ¿Vamos a la mesa de los hermanos Ruiz? Pero mira quién viene así. ¡Newbery! ¡Alberto! ¿Qué tal, Mocho? ¡Macanudo! ¿Y vos cómo estás, Jorge? ¡Macanudo! Ahí está el Newbery ese. ¿Viste qué alegres están? Deben venir de alguna garufa. Con tal de que a nadie se le ocurra meterse con ellos. No te preocupes, lo conocen de memoria. Saben que con una sola trompada es capaz de voltear a cuatro malevos de estos. Sí, es lo que digo. Newbery se confía demasiado en su fuerza. Si entre este malevaje no hay nada tan seguro como un arma. Ustedes saben que el Newbery ese tuvo la pretensión de afilarse a mi mujer. ¿Y vos qué hiciste? Le di una viaba que ni te cuento. ¿A él? No, a ella. ¿Sabes que me está gustando la Mireya esa? Mira para otro lado, hermano. Queda retín de elegir siempre la más difícil. ¿Qué necesidad tenés de meterte con la mujer que se disputan los dos taitas más mentados de la capital? ¿Y a mí qué? Me gusta y listo. Además, el peligro me enardece. Si estuviera sola, no sé, tal vez no la hubiera mirado. Pero sé que se la disputan dos hombres y la voy a sacar a bailar. No, Alberto. Debe ser muy triste festejar los 25 años en un hospital. ¡Ja! ¡Le pegaste! ¿Pero qué pasa? Saya se armó con Newbery. ¿Ven cómo se hace el otario? Che, Jorge, quédate tranquilo. Estoy tranquilo, ¿no ves? Voy a hacer una averiguación en aquella mesa. En cuanto lo toquen a Newbery, mojo. Tengo una gana de repartir castañas esta noche. Dígame, mocito. Usted me está tirando aceitunas. ¿Cómo lo adivinó? ¿Por qué una pavada así? Solo puede venir de un pavo como usted. ¿Sabe con quién está hablando? Sí. Con un flojo que le pega a las mujeres. Y a los hombres también. ¡Bien, Jorge! ¡Qué castañazo! Este golpe se llama cross a la mandíbula. Y retírese, por favor, don George. Ya me voy, don Hansel. Muchachos, vamos. Ya me saqué el gusto esta noche. ¿Qué me decís de eso? Así pelean en Europa, científicamente. Newbery quiere imponer el box entre la muchachada, pero no hay entusiasmo. Hermano, si esto del box llega a popularizarse, van a cobrar muchos guapos. Esta me la paga. El Newbery ese va a acordarse de mí. Hoy... yo este tango no me lo pierdo. ¿A dónde van? A sacar a la Mireya. No, Alberto, no, Alberto, no. Es loco. Buenas noches. Rivera, ¿no? Servidor. Mi nombre es Alberto Rosales. Lo conozco de mentas. ¿Y qué tal son esas mentas? Buenas. Se dice que es usted el mejor bailarín de punta y taco que ha pisado Chile y Rodríguez Peña. Pero yo lo dudo. Puedo probarle que es cierto. ¿Cómo? Si me presta la compañera. ¿Qué me cuenta? Lástima que no puede ser. ¿Y por qué no? Porque ella no va a querer. ¿Por qué no se lo preguntamos mejor? ¿Qué estás haciendo? ¿No ve, amigo? Ella también quiere saber si soy el mejor bailarín. Déjela que se saque el gusto. No, gracias. Está bailando con la Mireya y todavía vive. Pero no vivirá por mucho tiempo. ¡Qué raza, mi Dios! ¡Qué raza! Rivera, ¿cómo permitís? Déjalos. Si me quedo quieto, porque antes quiero arreglar el asunto con Ortiz.
ahí cayeron. ¿Qué hago? Quédese tranquila junto a Rivera. Le aseguro que ninguno de los dos le tocará un solo dedo. Confíe en mí, Mireya. Muchas gracias. Me la dará luego. Cuando guste. Bueno, ya te sacaste el gusto. Vamos, muchachos, toquen algo, hay que alejar el ambiente. El porteñito. Vamos, vamos, todo el mundo a bailar, que esto no es un meloyo, estamos en el Hanson. Vamos bailando todo el mundo. Mozo, ¿qué haces? Trajemos. Ahora, pero vos estás loco. ¿No ves que cayó Ortiz con su barra? Dentro de un rato, aquí arde Troya. Señor. Otra vuelta. Bien, señor. Oye, Alberto, sabes que te sigo a cualquier parte. Pero esto ya no me está gustando nada. A mí sí, mocho. A mí me gusta de alma. ¿De qué hablas? De la Mireya, hermano. Aunque lo de Hansen era una porquería, ¿no? Yo vine a comprobar... ¡Baja la farra! Y a dormir, que son las 12. Las personas decentes como usted no frecuentan estos sitios. Permítame. No le permitimos nada. ¡A dormir, si a dormir, vamos, a dormir! ¡A ser nonito! ¡Hasta! ¡Tenga mucho cuidado para el rocío! ¡Me va de chico! ¡Me va! ¿Cuántos son los guapos que vienen por la Mireya? No, te basta con uno. Te juré que vendría y aquí estoy. No me interesan las palabras. Ahí está la mujer. Tiene que ser muy hombre el que se la lleve. Un momento. No se meta en esto. La cuestión no es con usted. Ahora, eso vamos a verlo. Hágase a un lado. Yo estoy bien donde me puse. Salga del medio. Tenemos que arreglar este asunto. Después habrá para usted también. Vea lo que son las cosas. Para mí este asunto ya es de los tres. Además están disputando la posesión de alguien sin saber con qué soga quiere ahorcarse ella. ¿Y desde cuándo opinan las mujeres? Desde ahora. Porque resulta que ella no quiere irse... con usted. Ni con usted. ¿Quién lo dice? Lo dice ella. Se ha empeñado en irse con este. Qué caprichosa, ¿no? Habla. Sí. Quiero irme con él. Hembra tenías que ser. Cuidado. El que toca a esta mujer es hombre muerto. Caballeros, hay tres perros para una salchicha. Se la lleva el que muerda más fuerte. Yo me juego por la Mireya. A ver quién copa. ¡Quietos! De a uno. De hombre a hombre. Vos, Rivera. Salí al medio. Siempre he sido derecho. Llévatela. Es tuya por ahora. Pero acordate, Mireya, que yo no te considero perdida. ¡La policía! ¡Alto! ¡Nadie se mueva!
¿Quién lo cortó? Nadie, amigo. Se rompió un vaso. Me caí. Sí. ¿Cómo no lo voy a creer? Esta vez van a cantar toda la verdad. ¡Fue por allá! ¡Vamos! No es nada. Fui yo para despistarlos. A ver, dígame, tú una polquita para disimular. Muy bien. ¡Bailen! ¡Bailen la polquita! ¡Bailen! ¡Bailen la polquita! Simplemente miraba la noche. Estoy tan poco acostumbrada a esta paz y a este silencio. ¿Cómo es su vida? ¿Te interesa? Todo lo suyo. Bueno, mi vida es... Ya lo vio esta noche. Soy del que me lleva. No, usted es mucho más que eso. Basta mirarla a los ojos para comprenderlo. Por eso me jugué. Yo se lo agradezco. Pero en el fondo no lo hizo por mí, sino por su propio orgullo. Ahora la noche termina y... y usted volverá a lo suyo. Lo mío. Lo mío es esto. Ahora será mejor que se lo preguntes a él. Ahí viene. Pero no me dejen sola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Camila, necesito hablar con vos. ¿Te acordaste? Hace un mes que desapareciste. Sí, tenés razón. Es por eso que necesito hablarte. Ya que nadie repare en mi gentil presencia, me presentaré solo. Gervasio Ponce, porteño crónico y solterito empedernido. Si me permiten, las invito a beber un refresco de chufas. Hasta luego. Camila, comprendo tu enojo, pero durante este mes han ocurrido cosas. ¿Qué cosas? Te aseguro que esta determinación mía me destroza. Pero lo he pensado muy bien. No hay otra salida. No puedo seguir engañándote. Casándonos cometeríamos un grave error. No estoy seguro de quererte. Esperaba esto. Hace tiempo que lo esperaba. Yo sería incapaz de lastimarte, Camila. Créeme. Está bien así. Nadie tiene la culpa de no querer. Camila. Bueno, me voy con la música a otra parte. Quédese un ratito. Afortunadamente no soy ciego, Mireille, y sé cuándo sobro. Me voy. Dejate de macanas, vení. Todavía no empezamos a festejar mi título de abogado. Sí, pero... Eso es. ¿Por qué no toma el té con nosotros? Bueno. A mí esto del té de las 5 es una novedad que no me entra. No sé qué gusto le encuentran los ingleses.
Yo prefiero unos amargos. Le haremos el gusto. Julia, sírvale unos mates al señor. Bien, señora. Así que huyo. No, no, espera que salimos juntos. Basta de hipocresías, doctor. Si está diciendo que este cuerpo desaparezca, para empezar a los ósculos. Lo acompañamos. No, no pierdan tiempo. Hasta luego, Ponce. Hasta luego. Chao, Ponce. Ah, nos vemos esta noche en tu casa. Tu madre me invitó a cenar. De manera que tampoco comemos juntos. Compréndeme. Mi padre quiere festejar el título. Invitó gente. ¿Cómo es posible que falte justamente yo? No. Si no te estoy pidiendo eso. Sé perfectamente el lugar que tengo que ocupar en tu vida. Ya te dije que no quería ver nunca más esa tristeza en tus ojos. ¿Sabes lo que pasa, Alberto? No estoy acostumbrada a tanta dicha. Y pienso que en cualquier momento... ¿No estamos juntos? ¿No nos queremos? ¿Por qué tenés miedo? Mi destino, quizá. No sé. No sabría vivir sin tu amor. Mireya, ¿querés casarte conmigo? Viviendo a escondidas. Quiero llevarte a mi lado. Quiero que todos te saluden y te respeten como a mi esposa. No. Con tus palabras me sobra para gozar una felicidad que nunca me atreví a imaginar. Es mejor así. ¿No tenés fe en mí? En vos sí, querido. Pero no en la vida. La vida me ha golpeado siempre. Yo te voy a demostrar que me importas más que nada en el mundo. No iré a comer a mi casa. No, esta noche debes ir. Esta noche iremos a comer afuera. Después iremos al teatro. Pero ¿y tu familia? Muchos sabrán disculparme. Pero Alberto... Te quiero. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo está, señora? Buenas noches. Hasta luego. ¿Por qué no comes? Es que no tengo apetito. Qué poca vergüenza. Ni sé cómo lo dejan entrar con esa cualquiera a un lugar tan distinguido. Pero, querida, después de todo es el doctor Rosales. Eso... debería recordarlo él antes que nadie. Adiós, Mireya. Chao, Alberto. Nos vemos en lo de Hansen después. Sí, sí, cómo no. Decime, che. ¿Esa que está con Rosales no es la Mireya? Sí, claro, es la Mireya. Pero se volvió loco. ¿Cómo se le ocurre traerla aquí? Anda a saber. A lo mejor están de novios. ¿Por qué no comes? Ya me encargaré yo de cantarle cuatro frescas a ese mocito.
Me extraña tanto esto en Alberto. Es la primera vez que falta sin avisarme. Y justamente esta noche. ¿Usted sabe algo, Ponce? Le aseguro, señora, que quedamos en vernos aquí. A mí también me extraña su falta. ¿Le habrá pasado algo? Tranquilícese, señora. Estará divirtiéndose por ahí. En ese caso, no tendría más que imitar a algunos que tienen fama de serios. Supongo que no lo dirá por mí. Esas indirectas están de más. Euclides me ha contado que fue una noche lo de Hansen para vigilar de cerca a Alberto. Sí. Ventajero, hermosito. No tengo nada que ocultarle a mi novia. Entonces también le habrá dicho que, de paso, se bailó unos tangos con corte y quebrada. Eso no me lo dijiste. Ah, no se lo dijo. Yo simplemente quería ver cómo era ese famoso baile que amenaza corromper a la juventud porteña. Euclides, ¿fuiste capaz? Inés, si me he sumergido contra mi voluntad, por supuesto, en ese ambiente infecto, ha sido con el único fin de defender mi felicidad. ¿A qué se refiere? Antes de unirme a Inés, quise comprobar si su hermano estaba mancillando su apellido. Y desgraciadamente lo he comprobado. Te ruego que diga todas las palabras, por tremendas que sean. Bien. Bajo mi fe de caballero, aseguro a ustedes que Alberto vive un sospechoso romance con una mujer de mala vida. ¿Alberto? ¿Cómo es posible? Ay, este hijo me va a matar a disgustos. ¿Y qué otra cosa podría esperarse de Alberto? Lo he meditado mucho. Y si les hice esta confidencia fue porque yo nunca desoigo la voz del deber y las buenas costumbres. Alcaucil. ¿Cómo dijo? Me voy a servir un alcaucil. Con su permiso, señora. Si te dejo, voy a ver si llego a casa antes que se acueste. Intentaré salvar algo del naufragio. Sí, mi amor, anda. Hasta mañana, querida. Alberto. Estás rara, mi hecha. ¿Por qué esa angustia? Porque ya no sabría vivir sin tu amor. ¿Qué estás diciendo? Vamos a casarnos. Nada ni nadie podrá contra nosotros. No quiero ver nunca más ese miedo en tus ojos. ¿De acuerdo? Vera, ¿qué haces aquí? Quería saludarte. Saber de tu vida. Hace tanto que no nos vemos. Estoy muy bien. Buenas noches. ¿Tanto miedo le tenés a ese mozo? ¿Vos crees que a un hombre solo se le respeta por miedo? Entonces, ¿por qué no podés hablar un rato conmigo? Porque vos y yo no tenemos nada más que decirnos. ¿Te parece? ¿Crees que a ese sujeto, a este metejón, le va a durar toda la vida? Vamos a casarnos. Dale, Mirella, déjate de macanas. ¿No me vas a decir que ahora también crecen los reyes magos? Déjame tranquila. No me...
me trates así. Si me preocupo por tu vida es porque yo también te quiero. A mi manera. Linda manera, como quieren los guapos. De prepotencia. Como sea. Pero estoy dispuesto a volver con vos en cuanto termine esta novelita romántica. ¿Pero cómo crees que podría cambiar el amor de un hombre como Alberto? Por tu compañía. No escupás contra el cielo. Y haceme caso. Ganale de mano y dale el opio antes de que él se canse de vos. No es de los tuyos. No se cansará. Está ciega, Mireya. ¿No comprendés que tiene familia, rango, título? Él me quiere a mí por sobre todo eso. Sí. ¿Y de qué juega la novia? ¿Novia? Natural. ¿Qué esperabas? Mañana te dará el esquinazo para casarse con esa chica que es de su clase y de su fortuna. Convencete, Mireya. Vos no sos para él. Vos sos de las nuestras. Y nunca podrás salir de allí. En la vida hay que ser realista. No te hagas ilusiones. Toma en cuenta mi ofrecimiento. Yo te estaré esperando, Mireya. Siempre te estaré esperando. Ponce, usted es su amigo. Debe hablarle para que reaccione. Don Carlos, Alberto ya es un hombre. Además, creo que están haciendo una tragedia por algo que puede terminar en cualquier momento. ¿Pero qué dice, Ponce? Si hasta roto un noviazgo de 2 años con la pobre Camila. Ya no tengo hijo. Oh, no se aflija, doña Elvira. Yo seré su hijo. Desde luego, siempre que Alberto rompa con esa mujer. Con esa mujerzuela, dirás. Oh, Inés, no debes hablar así. Mireya no es lo que ustedes creen. Bueno, vamos a suponer que esa señorita, además de ser una eximia bailarina de tango, sea una buenísima persona. ¿Cree usted que por eso mi hijo debe postrarse a sus pies, anulándose para siempre? No, papá. Alberto. Necesito hablar con usted. Eso es lo que estoy esperando. Una explicación por tu conducta. Vengo a decirle precisamente que he resuelto casarme con la mujer que quiero. Con esa eximia bailarina de tangos a la que usted aludía recién. Pero, hijo... ¡Qué desvergüenza! No permita que manche nuestro nombre, papá. Háganme el favor de ir a acostarse. Esta es una conversación entre hombres. Vamos, mamita. No llores. Sí, acuesta la pobrecita. ¿Usted también? Váyase. ¿No yo que va a ser una conversación entre hombres? A palabras inmorales, oídos honrados. Buenas noches. Buenas noches. Y ahora, hablemos claramente, hijo. ¿Cómo puede trastornarte así una mujer de vida alegre? No le voy a permitir que... Alberto, por favor. Esa mujer te ha cambiado hasta el punto de hacerte olvidar el respeto que me debes. No, papá. Pero le ruego que no le insulte. ¿Lo pensarás traer a tu casa para que se codee con tu madre y con tu hermana a una cliente de los de Hansen? Mireya, no merece esas palabras. Y yo vuelvo a recordarte que estás hablando con tu padre. No lo olvido, papá. Escúchame, Alberto. Debes cumplir con tu deber si deseas que siga considerándote hijo mío y brindándote el apoyo que todo hombre necesita al iniciarse en su profesión de abogado. ¿Qué me está pidiendo, papá? Hijo, lo tuyo no es más que una aventura de juventud. No lo es. Lo es, Alberto, y las aventuras deben terminar tarde o temprano. Yo te pido que recapacites. Algún día me lo agradecerás. Yo quiero esa mujer, papá. Créame que la quiero de verdad. ¿Crees quererla? Que no es lo mismo. Fuego de juventud, nada más. Ahora debes obrar con sensatez. Rompe tus relaciones con ella y reanuda tu noviazgo con Camila. Una mujer digna de llevar nuestro nombre. Pero, papá... Espero que me obedezcas. No me pongas en la necesidad de negarte mi apoyo y cerrarte las puertas de esta casa para siempre. Buenas noches. ¿Qué pensás hacer, hermano?
sé mucho. Te juro que no sé. Yo quiero a Mireya, pero... ¿Pero qué? No es fácil andar con ella del brazo por la calle, te lo aseguro. Por todos lados miradas, murmuraciones. A veces hasta tengo la sensación que cada hombre que la mira fue su amante. Son cosas que le duelen a uno. ¿Qué podría decirte yo? Este problema es tuyo. Cuando una mujer tiene un pasado, es cuestión de olvidarlo. Y si no se puede olvidar, hay que dejarla en paz. ¿Dejarla? No, yo no podría dejar a Mireya mucho. Entonces, no la lastimes. Si te jugaste por ella en una pista, júgate también por ella en la vida. Es que, ¿sabes? Esta noche me crucé con dos amigas de Camila. Pensé mucho en ella. Mireya es el amor, cierto, pero junto a Camila todo era tan suave, tan tranquilo. La gente nos saludaba con cariño, casi con respeto. La gente. ¿Puedo pedirte una cosa? Desde luego. Mira, me parece que vos tenés un gran lío en la cabeza y podés salir por cualquier lado. Por las dudas, no sigas ilusionando a esa mujer. Ya te lo dije. No sé qué hacer. No quiero perder a Mireya, pero ya oíste a mi padre. ¿Sería ponerme contra mi familia, contra la sociedad, contra mi profesión? Acordate lo que te dije. No sigas ilusionando a esa mujer. Sos lo único que tiene. Te lo digo por las dudas, nada más. ¡Diario! ¡Salieron los diarios con el discurso al presidente Quintana! ¡Diario! ¿Dónde iremos a parar? El progreso enloquecido ya invadió nuestra ciudad. Buenos Aires ha perdido su cordial tranquilidad. Velocidad, velocidad, ya no saben qué inventar. Todo es motor. ¿Dónde iremos a parar? Allá en Francia un aeroplano más de 100 metros voló. ¡Qué bonito soberano! ¿Te mandaron? Sí, señor. Velocidad, velocidad, ya no saben qué inventar. Todo es motor. ¿Dónde iremos a parar? El progreso enloquecido mueve al mundo en su vaivén. ¡Loco, absurdo y aburrido! ¡Es 1906! ¿Estás seguro que la citaste aquí? Sí, y es raro porque Mireya nunca se retrasa. ¿Y esto sí? ¡A la flauta! ¡Vamos! Es ese loco de Varela Castell. Se ha traído un automóvil de Europa. ¡Qué bárbaro! ¡Qué velocidad! ¡Se va a matar! Las cosas que inventan estos gringos. Con el tránsito que ya tiene Buenos Aires, le van a agregar esto ahora. Menos mal que el automóvil nunca se pondrá de moda.
contad ese francés que según dicen los telegramas ha volado 100 metros en una máquina. Vamos, che, que se la cuenten a los franceses. Aquí somos muy vivos. Pero mira quién está allí, nada menos que tu futuro cuñado. ¿Y qué hace aquí este ave negra? A que yo sé lo que hace este sinvergüenza. ¿Qué? Mirarle las pantorrillas a las mujeres que suben al tranguay. ¿Qué me contás? Vení. Hermoso punto de vista. Buenas tardes. ¿No le da vergüenza a un hombre tan serio como usted estar espiando pantorrillas? ¿Pero cómo se les ocurre? ¿No se da cuenta que estoy tomando el fresco? Ya le contaremos a Inesita de qué modo más original toma el fresco usted. No bromee, muchachos. Y precisamente estoy indignado con el descaro de la mujer porteña. Pobre país. ¿Dónde iremos a parar a este paso? Recién acaba de subir una rubia al tranvía y se le dio hasta acá. Y usted casi se tira al suelo. Mire. No es ningún notario tu cuñado. Desde mañana me instalo aquí. Espera un momento. Bueno. Hola, Mireya. ¿Cómo estás? Bien, váyase. ¿Pero cómo? ¿Ya no me tuteas? ¿También eso te han prohibido? Y entonces yo le dije a Benavides, de ninguna manera te permito que... Mirá, mucho. Decime, ¿todavía no se cansó de vos el cajetilla ese? Es un hombre y sabe cómo querer y tratar a una mujer. Sí, es posible, pero yo tengo un pálpito. Sé que algún día volverás a tu vida de antes. Antes me mataría. Guardala. Si me necesitas, llámame. Yo siempre estaré dispuesto a ayudarte. Está bien, déjeme. ¿Qué hacías con ese tipo? Nada. Lo encontré de casualidad. ¿Estabas hablando con él? ¿Qué estás insinuando? Lo que vi, yo soy ciego ahora. Alberto, que la gente oye. Déjame, o al fin de cuentas va a tener razón mi padre. Estoy cansada que dudes de mí. ¿De quién es la culpa? Mi nombre ya está bastante sucio para que además lo pisotees con tu conducta. No tenés derecho. Mire, déjala que se vaya. Así aprenderá para la próxima. Me parece que se te fue la mano. ¿Qué motivo te dio para que la trates así? Ella tiene que olvidar su antigua vida. Así como yo dejé de lado todo lo mío para quererla. ¿Qué te pasa, Alberto? Últimamente está nervioso, agresivo. Es que todo se está haciendo muy difícil, Mocho. El dolor de mi familia, el vacío que me hacen mis colegas por esta situación y encima tener que soportar escenas como esta. A veces me pregunto si no lo has hecho una macana. ¿De qué hablas? De Camila. No. No, eso está superado. ¿Seguro? A los problemas hay que darle su tiempo, hermano. Y por favor, no nos pongamos tan serios que la vida se hizo para gozarla. Vení, vamos al observatorio que llega un tranguay. ¡Adiós, Blanes! ¿Cómo te llevas? Alberto y de esa señorita, pero no me animo. Ponce, ¿no le parte el alma a esta pobre criatura? Por mí no lo hagan. Yo he venido aquí a pedido de mi padre, pero creo que Alberto debe elegir su camino. No, hijita. Todos debemos contribuir para salvar a ese mocito descarriado. Vos la primera. Usted debe hablar con ella, Ponce. Se lo pedimos todos. Hágalo por el bien de Alberto. Y por la moral. ¿Por qué no va usted? Con mucho gusto lo haría. Yo no ando con medias tintas. A mí siempre me han gustado los extremos. Y las extremidades. De manera que se niega usted a convencer a esa joven que deje tranquilo a nuestro hijo. Me niego, don Carlos. No puedo destruir fríamente la felicidad de esa pobre muchacha. Adora a Alberto. Y por otra parte, aunque esto le resulte doloroso a Camila, Alberto se convertiría en mi mayor enemigo. Él también la quiere. Buenas noches. Camila. Yo no quería venir. ¿Por qué? Alberto, yo no te reprocho nada. Sé que tu vida está en otra parte. Te deseo felicidad. No, Camila. Quiero decir, no llores más. Thank you.
hablar con Mireya. Es por su bien. Gracias, Ponce. Venga. Por favor. Cobarde. Fue cruel decirle esto, Mireya. Pero compréndame. También lo hago por usted. Conozco a Alberto. Y sé que tarde o temprano... No se preocupe, Ponce. En el fondo lo esperaba. Alberto la quiere, pero... en algunos aspectos es débil y... no sé cómo explicarme. No es Alberto. Lo que pasa es que mi vida no está hecha para la felicidad. Eso es todo. No diga eso, Mireya. ¿Por qué no? Es la verdad. Está bien así. Tengo lo que me merezco. Por favor, Mireya. Si me animé a hablarle es porque sé que le juro que quisiera hacer algo por usted. Una sola cosa. ¿Él sabe de esto? Sí. Ponce. ¿Qué? Olvida esto. Mireya, ni ellos ni yo la hemos conocido nunca. Alberto, contigo quería hablar. Tengo un compromiso, papá. Escúchame, hijo. Tienes 26 años. Eres abogado. Eres rico. Me parece muy sensato de tu parte reanudar tus relaciones con Camila. Pero por eso mismo creo que ha llegado la hora que te cases. No puedo casarme ahora, papá. ¿Por qué no? ¿Qué te lo impide? Hay ciertos temas que me cuesta tratarlos con usted. No veo por qué. Eres un hombre y yo también fui joven alguna vez. Quiero decir que, bueno, que sé lo que es una aventura. Y también sé que las aventuras terminan. Deben terminar, hijo. Mireya no es una simple aventura, papá. ¿Y Camila? Un hombre de bien no puede llevar dos vidas, Alberto. Camila es otra cosa. Pero Mireya... No puedo resolverlo ahora, papá. Está bien. De acuerdo. Esa muchacha te quiere. Crees que no me duele como a ti el disgusto que va a sentir cuando la dejes. Pero la mujer, la verdadera mujer, que lleve nuestro apellido y que nos dé hijos, no es esa. Es que... no... nunca me atreveré a decirle, Mireya, que... ya me encargué yo. ¿Usted? Mejor dicho, he comisionado a Ponce para ello. Pero ¿cómo pudieron hacer semejante cosa? Era necesario. Tú mismo acabas de confesar que jamás te atreverías a decírselo. ¿Pero qué estoy discutiendo? No voy a permitir... ¡Alberto! No arriesgues tu porvenir por algo que no vale la pena. Ya me agradecerás algún día este dolor de ahora. El dinero no lo acepta. Y por favor, don Carlos, no me haga nunca más estos pedidos. No acepta el dinero, Mocho. ¿Y vos fuiste capaz? Yo se lo pedí. Todos se lo pedimos. Es por tu bien. Además, por el bien de ella. ¿Pero qué estás diciendo? Sí, Alberto. Yo te conozco como a mis manos. No me resultó difícil darme cuenta. Dejará que se busque un mañana. Ahora es joven. Está a tiempo. Vos no se lo darías nunca. Con mujeres como Mireya no es justo jugar a dos puntas y eso es lo que estás haciendo con ella. Reconócelo, hermano. Tengo que verla ahora mismo. ¡Alberto! Si transpones ese umbral, olvídate para siempre que llevas mi apellido. Pero ¿cómo pretende que la deje así sin mostrarle mi vergüenza siquiera? A ella le debo lo mejor de mi juventud. Tú lo has dicho. Juventud. Aventuras. Pero la vida sigue. ¡Alberto! Piénsalo. El futuro hogar. Los hijos, el trabajo, la obra cumplida. Todavía no ves el porvenir, pero yo lo presiento.
Tu vida será muy importante. Morirán Hansen y el baile de punta y taco y también la patota. Vuestros hijos serán mejores que los nuestros. Debe ser así. Espero que no olvides estas palabras. ¿Valdrá todo esto lo que pierdo ahora, mucho? ¿Qué podría decirte yo? Mírame. No tengo mujer ni hijos. Soy libre. Pero a veces me pregunto si esa misma libertad no me ha hecho su esclavo. ¿Cómo olvidar a la Mireya? El tiempo, hermano. El tiempo. ¿Qué te pasa? ¿Sabes? Es como si me ahogara. Como si de pronto empezara a desprenderme de algo que ya nunca más me pertenecerá. Vamos, viejo. Vas a aflojar ahora. Ella encontrará su camino. Es que, entendeme, es la juventud que se va con ella. ¿Comprendes? Las aventuras, todo pasa. Pero la vida sigue, muchacho. El futuro hogar, los hijos, el trabajo. La obra cumplida. Tu vida será muy importante, hijo. Morirán Hansen, el baile de punta y taco, y también la patota. Vuestros hijos serán mejores que los nuestros. Debe ser así. A trabajar. ¿Qué? ¿A trabajar? ¿Pero de qué estás hablando? Necesitamos muchos pibes. Que salga
Siga derecho, por favor. Quieto. Todo el mundo. Perdón, quédate quieto, Jorgito, que si no vas a salir con tres cabezas. Silencio, por favor. Quieto. ¿Por qué me rechazaste? No te doy todo lo que necesitas. ¿Acaso te hace falta plata a mi lado? Plata. Plata. ¿Qué haces? ¿Te has vuelto loca? ¡Ay, plata! ¡No te has vuelto loca! ¡Plata, plata, plata! Como abogado de la compañía, opino que debe acordarse ese crédito a Francia. ¿Y si triunfa Alemania? Lo dudo. Y aunque sea derrotada, Francia pagará. Créanme, señores, esta guerra hará adelantar a nuestro país 30 años. No debemos quedarnos atrás por cobardía. Hay que dar crédito, señores. Crédito. Bien. En la reunión de mañana resolveremos. Exacto. ¿Mi esposa la conocen? Perfectamente. No mucho, señora. Muy bien, gracias. Les prevengo que esta llegada ni es premeditada, ¿eh? Supongo que mi esposa debe estar planeando algún asalto. Necesito el concurso de todos ustedes para la kermés que organizaremos a beneficio de las víctimas de Verdún. Pero por supuesto, nosotros. ¿Y cuándo es la kermés? El sábado por la tarde en nuestra quinta de Belgrano. Yo soy la presidenta de la comisión. Se aceptan contribuciones desde 10 pesos hasta 100.000. Y a no faltar, miren que habrá baile. Hasta el sábado, señora. Hasta mañana, Rosales. Hasta mañana. Buenas tardes. Hasta el sábado. Estoy tan contenta. La kermés va a ser un éxito social. Sí, qué alegres se van a poner con tu baile las víctimas de Verdún. ¿Qué? ¿Vas a criticar mi fiesta? El mismo obro de siempre. Camila, ¿no crees que deberías suprimir un poco esa vida social que tanto te atrae y pensar más en nuestra vida? Bueno, ya está el niñero de vuelta. ¿Dónde lo llevó? Ellos me llevaron al biógrafo. ¡Papito! Si vos miras a William Hart, ¿qué le va a dar a Sofín, papu? A mí no me gusta eso. ¿No? ¿Y qué te gusta a vos? A mí me gusta te lavar. Bueno, vamos a casa. Y usted, Ponce, ya sabe, no se olvide. El sábado en la kermés. ¿Yo? ¿Si va Alberto? No, es muy difícil, ¿eh? Yo tengo mucho que hacer. ¿Cómo? ¿Serías capaz de faltar? Esa fiesta es mi fiesta, Alberto. Yo soy la presidenta. ¿Ella la presidenta? Ah, si ella es la presidenta, entonces no podemos faltar. Eso es. Búrlense de mí. ¡Vamos! ¿Qué me decís? Ella es la presidenta. ¿Vos vas a ir? Si no voy, tu mujer me mata. ¿No ves que cree que se ha casado con los dos? La recaudación va muy bien, pero hay que hacer un esfuerzo más y no dar tregua a los hombres. Que contribuyan esos avaros. Ahí viene un grupo. Pero si el doctor Rosales y sus amigos ya contribuyeron varias veces. No importa. Al asalto, compañeras, y todo sea por las víctimas de Verdún. ¡Ay, te felicito! ¡Es todo un éxito! ¿Un motor de la Cruz Roja, señores? ¿Un obro para las víctimas? Ya hemos obrado varias veces, señorita. Mire cómo me han condecorado. No importa. La señora de Rosales nos ordenó otro ataque. Mi esposa quiere que pidamos limosna a nosotros. Gracias. Bueno, vamos a llevarle los pibes a tu mujer. Hay muchas chicas y las criaturas me perjudican. Vamos. Es una vergüenza. ¿Cómo habrá entrado esa gentuza? Están en la glorieta del jardín. Por eso me opuse en la comisión a que se vendieran invitaciones al público. Ahí viene Alberto. Voy a hablar con él. Alberto, unos intrusos están molestando a la concurrencia. ¿Me haces el favor de pedirles que se retiren? No, acaban de nombrar de vigilante honorario. Te lo ruego, Alberto. En fin, vamos, mocho. Tenemos que hacerlo por las víctimas de Verdún. A ver si son muchos y las víctimas resultamos nosotros. ¡Sí será papanata! ¿No les dije que nos íbamos a divertir? Muchachos, ¿vamos a jugar al tiro al blanco, pero con balas de verdad? ¡Bueno, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, querida! No tengo ganas. Prefiero quedarme aquí. Enseguida volvemos. ¡Vamos! Señora, ¿no podría decirle a sus acompañantes que
viviendo. ¿Cuántos recuerdos, Mireya? Pensar que siempre quise evitar este encuentro y ahora la casualidad nos enfrenta. Vos también me traes muchos recuerdos, Alberto. Pero ¿para qué remover todo aquello? Nunca llegaré a resignarme. ¿Por qué todo fue así, Mireya? ¿Vos creéis que fue la vida? No, Alberto. Fue tu temor a equivocarte en algo para llegar a la perfección. Perdóname, Mireya. Yo nunca te olvidé. Pero así fue mi vida. Yo tampoco he sido feliz. Pensar que todo hubiera sido tan distinto. No recordemos, Alberto. ¿Para qué? Ya es tarde. Tarde. Papito, pregunta a mamá si echaste los borrachos. Papá, ¿quién es esta señora? Ya nos vamos, señor Rosales. Dígale a su esposa que esté tranquila. Que no molestaremos más. ¿Puedo? Años, querido Alberto. Salud. Salud. ¿Salud? 55, che. ¿Estás seguro? Muy bien contados. Preguntáselo a otra señora. ¿No es así, Camila? No sé. No estoy segura. Claro. ¿Cómo va a estar segura? A usted tampoco le conviene contarlos. Al viejo y a la vieja no le gusta ni que le mencionen la edad. ¿También? ¿Al viejo y a la vieja? ¿Qué lenguaje es ese? Ah, papá, no te cabríes. Yo debo ser el más joven de los tres. Esperen. Cuando nació Dorita, yo debía tener ¿cuántos? Yo no me acuerdo. Nadie te pregunta nada a vos. Ustedes son todos unos pibes. Aquí el único viejo soy yo. Bueno, nos levantamos, ¿eh? Estas sobremesas me aburren. Podrías contenerte un poco, por lo menos hoy. Déjalo al muchacho, es joven. Que se divierta. Joven. Yo también he sido joven. ¿Qué tiempo sé mucho? Si estuviera mi padre aquí. Si estuviera tu padre aquí. Empezaba a repartir sopapos y no quedaba ninguno. Ufa, siempre la misma historia. No la aguanto más. Vamos. ¿No? Déjalos que se vayan. Esta noche tengo tanta amargura. Y quiero alegrarme. Choca, hermano. Te acordás las cenas en tu casa cuando cumplías años. Después saltabas la verja y nos íbamos de farra. Cállate. No te pongas así, viejo. Al fin y al cabo sos más dichoso que yo. Tenés una familia, hijos. ¿Pero vos crees que este sopenco puede ser hijo mío? ¿Puede llevar mi sangre? Sí. Tu hijo la lleva. La lleva. Siguen tomando champán y charlan. No puedo esperar más, ¿eh? Me cité con los muchachos. No, señor, te quedas y luego lo atropellamos juntos. No podrá resistirse, y menos el día de su cumpleaños. Pobre papá, ¿qué cumpleaños le vamos a dar? Querido sobrino, si esperás que tu padre te regale un auto después de haber perdido un año de facultad... Sí, yo lo comprendo, tío, pero son ellas. Mira, yo me voy a tirar el lance, total... Buenísimo, ¿quién te lo contó? María de las Mercedes.
Lo que yo, si papi no me compra el bisón, lo voy a poner overo. Ya saben, una vez que hayan obtenido sus regalos, tienen que apoyarme a mí. Por supuesto, mamá. ¿Qué vas a pedirle? El abono del Colón. Es una vergüenza que la familia Rosales no tenga palco en el turno par. Lógico. Yo también tengo mi regalo de cumpleaños. ¿De qué hablas? Nada de valor, hermano. Un tango que compuse recordando aquellas noches de juventud. Lo estrené hace varios días y se está haciendo muy popular. Esta noche lo canta un amigo. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía cocón ni morcina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles volver a tenerlos. Y cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos, hermanos. Yo y vos solo para recordar. ¿Te acordás las mujeres aquellas? Ni las fieles de gran corazón. Que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. ¿Te acordás, hermano, la rubia Mirella, que quité en lo de Anse en el guapo Rivera? Casi me suicido una noche por ella, y hoy es una pobre mendiga la fienta. ¿Te acordás, hermano, lo linda que era? Se formaba rueda para verla bailar. Cuando por la calle la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos, hermanos. Yo y vos solo para recordar. ¿Te acordás las mujeres aquellas, ni las fieles de gran corazón, que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor? Vamos, Alberto. Gracias por el regalo, mucho. Pero me parece que este tango me agrandó la angustia. Vení. Vamos a charlar un rato con tu gente. Eso ayudará a borrar los recuerdos. Mi gente. Vos sabés que me están esperando para asaltarme, como todos los años. No te preocupes. Yo te voy a parar los golpes. El tío. Allí vienen. Vamos. Aquí tenés a tu encantadora familia reunida, Alberto. Dichoso vos que formaste un hogar. Usted no lo formó porque es un egoísta y no cambia su tranquilidad personal por el goce del hogar. Sí, algo de eso hay. Papá. ¿Qué? Bueno, que necesitaría un auto para ir hasta la facultad. Para lo que estudias anda a pie. Pero la facultad queda muy lejos. Toma el ómnibus. En mis tiempos tu viejo y yo íbamos entre mí a caballo. Una hora y media desde Belgrano. Y el mayoral meta cornetita. Tararí, tararí, tararí. Sí, pero los tiempos se han cambiado mucho, ¿eh? Sí, ya lo veo. Desgraciadamente. No tendrás el coraje de negarle un auto a la criatura. ¿Criatura? ¿A los 26 años? Semejante grandulón. Tanto lío por una pavada. ¿Cuál pavada? Y claro, lo que cuesta un auto. ¿Qué son 4 o 5 mil pesos? ¿Alguna vez te preocupaste en averiguar lo que cuesta ganar 4 o 5 mil pesos? ¡Qué avaricia! No es avaricia. Ese regalo significa un premio. Todo lo contrario de lo que merece la conducta de este bandido. ¿De quién habla?
Después de todo, vos no eras ningún santo, ¿no? Si me habrás contado, abuelito, tus fechorías con la famosa Mireya. Sí, mejor que no te escuche porque... Como que hasta tuvo el tupé de permitirle que un día besara a mis hijos. Basta. No estamos hablando del pasado, sino de las pretensiones de este haragán. Bueno, por eso. Hablemos claro y derecho. ¿Me regalás el auto o no? Un auto de prisión te regalaría. Bien, bien. Me piden que estudie. ¿Pero cómo voy a estudiar un tipo cansado de andar a pie? Son boys. Salón Boys. Vamos, Inés. Estos asuntos de familia son muy desagradables. Bueno, nos vamos, querida. Adiós, tía. Adiós, Dorita. Adiós, tesoro. Adiós, Inés. Adiós. Ya iremos a ver. Los acompaño. Oh, bueno, ¿pero es tu cumpleaños o qué? Salud. Yo estoy segura que a mí no me vas a negar el tapado, ¿no, papi? ¿No tenés tres? Bueno, sí, pero ahora todo el mundo usa el bisón. Si todo el mundo usa el bisón, vos usas el carnet y será más original. Oh, por Dios, Alberto. La pobre chica no puede ir sin el bisón a tomar el copetín. Y bueno que tome mate cocido. Déjalo, mamá. Es un amarrete. Algún día tendré todos los lujos que a mí se me antojen. Cuando yo me muera, ¿no? Vamos, Alberto. Como no encuentres algún imbécil que se case con vos, te veo muy mal, hijita. Es increíble cómo estás hoy. No llores más, hija. Gracias, mamita. Déjame. ¿A dónde vas? A tomar un copetín con las chicas y a olvidarme de estas cosas. Espérame. Yo también tengo ganas de salir esta noche. Alberto, me imagino que a mí, por lo menos, me concederás un pedido. Yo necesito un abono para el Colón. Mijita, esta temporada vas a tener que arreglarte con el Marconi. Alberto. ¿Para qué querés ir al Colón si no entendés ni jota de música? ¿Me vas a tratar de ignorante también? Alberto tiene razón, Camila. Días atrás, cuando fuimos al concierto del Odeón, entramos. Usted le preguntó al acomodador. ¿Qué están tocando? La novena sinfonía de Beethoven, contestó el acomodador. Usted se encaró con nosotros y nos dijo, ¿han visto? Por la tardanza de ustedes, ya hemos perdido 8. Mentira, eso es falso. Es una broma, Camila. Es una vergüenza, eso es lo que es. Hermano, el enemigo huye en la derrota. El porvenir. Cuántas ilusiones. El hogar, los hijos. He trabajado 20 años para esto. Y pensar que casi me volví loco de alegría cuando tuve un hijo varón. Es la época, viejo. Padres también creían que eras un bandido como vos crees de tu hijo ahora. Y eras un muchacho de tu tiempo, como él lo es del de hoy. Pero vamos, che, que hoy cumplís años y tenés que estar alegre. No sé si será porque he bebido demasiado por ese tango tuyo, pero tengo unas ganas de emborracharme y pelearme otra vez como cuando éramos muchachos. ¿Te acordás? Sí, me acordaré. Te propongo una cosa. ¿Querés que nos mandemos una calaveriada y terminemos la noche en una boite de esas? No, si nunca las he pisado. Yo tampoco, pero ¿no te gustaría recordar aquellos tiempos? Vamos, animate. Sí, pero si me viera alguien. Y bueno, un día es un día. Decidite. La verdad es que sería lindo, ¿eh? Revivir aquellas noches de la juventud. De Hansen. Los bailes de María Lavaje. Mira, hermano. Se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo. Vamos. No tener a mano una daga para cruzármela en el pecho como antes. A ver, abran cancha estos dos taitas de la barra antigua. Alberto, ¿qué es esto? Papá. Camila, hija, disculpen, es mi cumpleaños. ¿Por qué andas pidiendo disculpas a las mujeres? A ver si se me ha hecho pituco. Tenés mucha razón, hermano. Ahora en cancha. Alberto, no vas a salir así. Es una vergüenza para la familia. Tomá, las mujeres a su sitio. ¡Oh! Vamos, entonces. La, 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 laira, la, laira, la, 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 cambiado los
los tiempos, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con aquel. No hay duda que hemos adelantado. Este lujo indica que la gente se refina. ¿Y qué bailan estos? Esto debe ser el blues del que tanto habla tu mujer. Fíjate, este parece que tuviera la enfermedad del sueño. Cómo se divierten, ¿eh? Ahora viene la orquesta típica. ¿No te animas a tirar de unos cortes? No, che. Debo estar muy a la antigua. El tango no envejece nunca, mucho. Que no. Antes era pura quebrada y firulete. Ahora, en cambio, te lo bailan duros, como estacas. Pero fíjate al que... Parece que va empujando un carrito de maricero. Y mira que se tragó la escalera. Cuando Rodo se fue a sentar, Nelly le sacó la silla. Luisito, acompáñame a este tango. Sí, cómo no, señora. Hay algunos que no son tan tontos, ¿eh? Mira cómo se prenden. Mira esa parejita que viene ahí, cómo se incrustan. ¡A las flautas, Camila! ¡Halo, baby! ¿Qué me dijo? Que te hagas el otario. Es una vergüenza, vieja cara dura. Y todavía te habla en inglés. Bye, bye, daddy. Viejo amarrete, que te venís a gastar la plata aquí. Ah, no, yo empiezo los golpes con todo. Vení, no vale la pena. Este ambiente no es el nuestro, muy americano. Vamos a otro lado. Mozo, la adición. ¿Dónde vamos? Me han dicho que en la boca hay un cabaret de rompe y raja, como aquellos de antes. ¿Cómo se llama? El Charleston. Y vámonos aquí, porque esto no es lo nuestro. Acá hasta los bandoneones tocan en inglés. Chao, Barbosa. ¿Y a este quién lo conoce? ¿Dalsi, sir? No me hable en inglés, mi amigo. Yo soy criollo, ¿me entiende? Yes, sir. Te dije que no me hable en inglés. Vamos, Alberto. Good night. Pues también, mocho, ahora. Perdón, se me escapó. Chao, Brone. Chao. Acá sí que estamos en nuestra salsa, ¿eh? Ya hay un olor a bronca. Buenas noches. Buenas. ¿Qué vas a tomar? Traiga whisky. De cualquiera nomás. Qué concurrencia heterogénea, ¿eh? Marebos. ¿Pitucos? Acá sí me bailaría un tanguito de buena gana. Ahora hay dos mujeres solas. Vamos a sacarlas. A mi juego me llamaron. ¿Bailamos, monada? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo qué? ¿Cómo te llamas? Déjame a mí. ¿Baila, recura? Bueno. ¿Has visto? Pero me invitaste a comer después. ¿Largamos? Largamos. ¿Qué tal, viejito? ¿Cómo te va? ¿Me das el cigarrito? Esta es la nuestra, ¿eh? Y por la edad no lo dudes. ¿Qué haces con los cigarrillos? No, no tenés que... Es para después. ¿Qué hay, la cigarrera tenés, eh? Me la regalaste. Trae para acá. Pero che, que esa bandija se ha puesto la mujer. ¡Uy! ¿Me pagas un copetín? ¿Cómo no? Si lo haremos. ¡Ay, está de aburrida! ¿Qué hora es? Estas son las dos. ¿Las dos? A ver, mostrame. ¡Qué lindo reloj! ¿Me lo regalás? Sí. En la otra encarnación. ¿Qué pasa ahí? Lo de siempre. Una patota de niños bien que le están tomando el pelo a la loca. ¿Loca? ¿Quién es la loca? Una pobre mujer. Anda siempre por aquí. La traen al cabaret, la emborrachan y después la obligan a bailar con corte. ¿Pero cómo es posible? Es como es posible. Los muchachos se divierten, querido. ¿Vamos a bailar o no? ¿Cuándo? ¿Qué habla? Te vas a poner sentimental ahora. Es el único que tiene algo de hombre. Bueno, vamos a bailar, vamos. ¡Abre, te digo!
pasado. ¡Feliz! También me divertí en mi juventud, pero sin burlarme de nadie. ¡Déjate de la cara y vamos a bailar! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, lo que sí! ¡Pero esos pañuelos! ¡Ay, qué lindo, che! ¡Es de seda, Abby! ¡Me lo regalás! ¡Gracias! ¡Oye, oye! ¡Me regalás! ¡Me regalás! ¡De cana! ¡Si no salió barata! Eso, grito, me están poniendo nervioso. Cobardes. ¿Sabes qué es esto? Una inmundicia. Vamos. No, espera. ¿Pero qué recuerdos estamos buscando, Alberto? ¿Aquello ya murió? ¿Cómo es posible que muera así algo que fue tan grande, mucho? A pesar que hace 30 años, en una noche como esta, yo me jugué por la Mirella. Sí. Te jugaste por ella en una pista, pero no hiciste lo mismo en la vida. ¿Qué podría decirte, mocho, si tenés razón? ¡No vas a bailar! ¡Pero vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Nadie toque a esta mujer. Alberto, salí de mi vista pronto, me olvido que llevas mi sangre y te destrozo la cara. No. No, Alberto. Tu hijo no es como es. Pero Mirella, ¿cómo es posible? Mirella. Vamos, che. ¿Cómo te vas a pelear con un viejo? Si tuviera 30 años menos. Yo tengo 30 años menos. Perdónenos, señora. Esta mujer saldrá de aquí conmigo. Acábala, Jorge. ¿Cómo vamos a pelearnos entre nosotros, che? Y por un cachivache. ¡Repetí eso! ¡Repetí eso! No te podía fallar, hermano. Es tu hijo. Tiempos aquellos eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía cocón y morfina, los muchachos de antes no usaban comina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán, 25 abriles volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los llanos de entonces? Barranquilla de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos, hermanos. Yo y vos solo para recordar.
acordás, hermano, la rubia Mireya? Que quité en lo de Anzin al guapo Rivera, casi me suicido una noche por ella. Y hoy es una pobre mendiga la piensa. ¿Te acordás, hermano, lo linda que era? Se formaba rueda para verla bailar. Cuando por la calle la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos, hermanos. Yo y vos solo para recordar.